Lolita, la joven rusa que acompañó durante 3 días al mexicano, Francisco, desaparecido en Rusia, sigue dando de qué hablar. A través de un video, Alita exige a Francisco, mandó un duro mensaje a Francisco y a su esposa y exigió una disculpa pública por haberla dañado moralmente en 3 países, México, Rusia y Estados Unidos. En la grabación la rusa aseguró que desconocía que el mexicano estaba casado, y que fue hasta el último día en el que él le dijo que estaba viviendo con una mujer porque tenían un hijo en común pero que no amaba a su esposa, que solo estaba con ella por el niño. Como se recordará, fue el hermano del mexicano desaparecido, Marcos, quien hizo una denuncia ante las autoridades rusas, y un día después Francisco apareció en buen estado de salud, según lo dio a conocer la embajada rusa. La @embamexrus brindó al ciudadano mexicano reportado como desaparecido en Moscú toda la asistencia y protección consular correspondiente y se mantuvo en contacto permanente con sus familiares. @embamexrusia, @embamexrus. 20 de junio de 2018 El mexicano fue encontrado en el departamento de Alita. Tras darse a conocer que Francisco estaba perfectamente, su esposa, quien cooperó a través de las redes sociales en su búsqueda, declaró que a ella solo le importaba que él estuviera a salvo. Estas fueron las claras palabras de Alita: él me rompió el corazón, me sentí utilizada, traicionada y además culpable. Me dañaron en 3 países, México, Rusia y Estados Unidos, la gente me atacó en redes sociales llamándome prostituta. Ahora le pido a Francisco, a su esposa Yadira, a su hermano Marcos una disculpa pública. Alita, también exigió disculpas por ser inculpada del delito de secuestro, ya que se dijo que el mexicano había estado a la fuerza y drogado durante esos 3 días, lo que la mujer rusa desmintió. En esta nota, contundente mensaje joven rusa mexicano Francisco.